Un lunes hoy muy científico, donde los haya, y es precisamente de este tema del que hemos querido hablar, centrar nuestra entrevista de hoy, porque son muchas las actividades que a lo largo de todo el año la Asociación Renaciencia viene haciendo, pero quizá una de las más conocidas o donde mejor se visibiliza la labor que hace este colectivo de hombres y mujeres junto a los centros educativos y un montón de entidades y colectivos más que apoyan la iniciativa es precisamente en las jornadas de la ciencia para todos y para todas. Sexta edición, mes de abril, hace muy poquito se ha inaugurado esta edición. Mañana y pasado va a ser el turno de los más pequeños, los escolares, que van a ser los encargados de poner sobre la mesa, bueno, pues infinidad de proyectos científicos y de demostraciones, pues tanto teóricas como prácticas en el Hospital de Santiago. Es un evento que nosotros siempre tratamos con cariño y que siempre cada año queremos visibilizar aquí en 10 Televisión. Y esta noche centra, como decía, nuestra entrevista. Está con nosotros Orencio Carrasco, que él es el presidente de la Asociación Renaciencia, que es la que, bueno, pues lleva un poco el timón del barco. Orencio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues muy atareado, ¿no? Pues sí, la verdad es que estos últimos días, pues el trabajo es arduo, realmente, sí. Cuéntanos un poco, porque son 6 años ya y, como diría que él, y creciendo, ¿verdad? Seguimos sumando. Pues sí, efectivamente. Yo antes comentaba en la charla inaugural que bueno, pues que parece mentira, ¿no? Si a mí me lo hubieran preguntado hace 6 años, pues jamás hubiera dicho que podríamos estar hablando, en este caso, de la sexta jornada de ciencia para todos y para todas. Pero bueno, los centros docentes de los cuales nosotros procedemos, pues cada vez están más ilusionados los directores, los equipos directivos, de tal manera, pues que, bueno, sí, efectivamente esto tiene mucho trabajo, pero digamos que nos facilitan ese trabajo y hacen que sea posible realizarlo, ¿no? Nos facilitan que podamos venir con nuestros alumnos, que vayan, que vengan, que estén 2 días en el Hospital de Santiago y bueno, pues de esta manera, pues cada vez, pues lo tenemos más claro. Que en torno a 750 estudiantes los que van a estar estos días. Yo diría que incluso más. Yo diría que incluso más. En esta ocasión nos hemos visto desbordados. Tenemos más de 100 experiencias, más de 100 stands, en donde los chicos van a enseñar ese tipo de experimentos, ese tipo de facetas, ¿no? De la ciencia, de todas las ramas de la ciencia, en realidad, ¿no? De la ciencia teórica, de la ciencia aplicada. Y bueno, ya te digo que no ha sido muy complicado encontrar el sitio en donde ubicarlas todas, porque, ya te digo, me parece que son 108 en total, ¿no? O sea, casi, en cualquier rincón del Hospital de Santiago hay una mesa y un grupo de chicos enseñando ciencia. Casi que se os queda pequeño ya el Hospital de Santiago. No, bueno, ya se lo he dicho al alcalde que nos tiene que dejar más sitio para el año que viene. Necesitamos una sala un poco más grande, ¿no? Porque sí, hasta ahora nos estamos arreglando con corredores, con alguna que otra sala de exposiciones, pero nos hace falta más espacio, esto es evidente, ¿no? Cualquiera que lo vea. Desde luego que sí. ¿Van a hacer ellos de profesores de alguna manera o de científicos, expertos, para mostrar a la gente lo que han aprendido, lo que han estado un poco investigando, ensayando, probando en clase? Es una forma, me resulta muy curioso y además muy interesante, una forma divertida de aprender una asignatura a priori poco divertida, ¿no? Sí, bueno, no es que sea poco divertida. Yo no tengo esa visión. Todo depende de quién te la enseñe, claro, ¿no? De que sepa hacértela atractiva o que no. Evidentemente, todos los días los profesores no tenemos esa chispa que hace que a los alumnos le enganche la asignatura. Algunos días sí, otros días menos. Nosotros somos como todas las personas. Unos días vamos más cansados al instituto, hemos tenido una preocupación, etcétera, ¿no? En general, sí somos capaces, ¿no? De hacer atractiva la asignatura a los alumnos. En este caso concreto, ¿no? Después de ya seis ediciones, ¿no? Sí. Pues piensa que yo, por ejemplo, he llevado pues una media de 4 o 5 experiencias todos los años. Después de 24 o 25 experiencias, ya te falta un poco la imaginación, ¿no? Para decir, a ver qué llevo este año que sea diferente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es dejarle la iniciativa a ellos, que buscan, que ven y que te traen distintas opciones para ver qué parte de la ciencia van a explicar, ¿no? Entonces, en esta ocasión ha sido así, en mi caso, y sé que en el caso de muchos otros compañeros. Por lo tanto, son ellos los que piensan qué experiencia
experiencia van a realizar y tú pues simplemente lo que haces es buscar los medios para que ellos puedan explicarla correctamente, ¿no? Uh-huh. O sea, que en realidad lo hacen ellos, ¿no? Claro, es un poco... Y bueno, es tan sencillo, se entusiasman de esa manera, tienen esa facilidad para ilusionarse y para que bueno, la verdad es que se hace muy fácil trabajar con ellos. Da gusto verlos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Orencio, y desde que empezó esta iniciativa, estas jornadas de la ciencia hace ya 6 años, ¿habéis visto o habéis notado, digamos, una evolución, un cambio del antes y el después en lo que son, bueno, pues un poco el día a día en las clases, incluso el resultado de los alumnos, el rendimiento escolar? Entiendo que ha sido positivo el poner en marcha esta iniciativa, pero ¿se ha notado de alguna manera de cuando no se hacía ahora? ¿Tú te refieres a si ha incidido de alguna manera en los resultados académicos? Bueno, eso sería muy difícil de evaluar. Más que incidir en los resultados académicos, lo que se busca es que se despierten las vocaciones. Es decir, si un chico no sabe que realmente le gusta la ciencia, alguna parte de la ciencia, la física, la matemática, la biología, ¿no? Pues que sirva para incentivarlo y para que este chico pues se enganche a ese carro, digamos, ¿no? Uh-huh. Y sea capaz de buscar, de leer libros de divulgación científica y ese tipo de cosas, ¿no? Realmente el incidir sobre el aspecto académico es algo más de diario, algo más de constancia, ¿sabes? De ¿no? constancia, claro. de tratar de enganchar a la gente que se queda descolgada con programas de refuerzo, con programas de amplificación, digamos, de los contenidos, podríamos decir, no esa es la palabra correcta, pero no me sale otra, ¿no? Digamos, bueno. Sería amplificar los contenidos que estudian para los que necesitan más, el buscar nuevas tecnologías, también esto, el tipo de metodología que sea práctica en la medida de lo posible, pues incide. Pero sería muy difícil valorar si este caso concreto uh-huh. no afecta. Lo que sí vamos buscando es despertar las vocaciones y que alguien que en principio no pensaba que le gustaba la física, pues que pueda pensar que le gusta en un momento determinado y se pueda dedicar al estudio de la física, ¿no? Quizás la predisposición, ¿no? Exactamente, sí. A enfrentarnos o a... Sí. Esta... Luego habría que hacer un seguimiento de cada grupo concreto, ¿no? De estudiantes, ¿no? Para ver si esto le ha servido realmente para que comprenda mejor alguna asignatura u otra. Nosotros, como realmente cada año tenemos un grupo diferente, claro. Pues cuando ya pasan de nuestras manos le perdemos la pista y no sabemos realmente, ¿no? Una vez que ya se van a la universidad, pues no sabemos realmente si esto les ha servido, si les ha gustado. Lo que sí te puedo decir es que lo recuerdan con muchísimo cariño, claro. incluso personas que se han ido a hacer, pues recuerdo concretamente una niña que se fue a hacer periodismo a Málaga, ¿no? Pues que luego tenía que hacer un trabajo y lo hizo sobre las jornadas de ciencia. Recordando, vino, ¿no? Exactamente, vino, nos hizo entrevistas, grabó cosas, hizo un programa precioso, ¿no? Acerca uh-huh. de las jornadas, ¿no? Bueno. O sea que sí les queda pozo. Muy bien, estupendo. Pues 6 años y muchos más seguro, mirando al futuro. Vamos a estar en cualquier caso muy pendientes, tanto mañana como pasado, pues de esos chavales que van a ser los protagonistas en el Hospital de Santiago con una nueva edición de la ciencia para todos y para uh-huh. todas. Pues sí, yo desde aquí quería invitar a todo el que pueda pasarse. Mañana por la tarde, martes, está abierto al público en general. Por la mañana lo reservamos a visitas de centros uh-huh. educativos, pero por la tarde cualquier persona que quiera pasarse, pues seguro que le va a encantar. Vamos, desde se lo van luego. A contar con tanta gracia que les va a encantar, seguro. Desde luego que sí. Pues Orencio, ha sido un placer. Muchísimas gracias por pasar hoy por aquí, por nuestros estudios. Muchas gracias a vosotros.